¿Sabes qué hacen? Te dicen todo el tiempo lo que tienes que hacer, qué pensar, qué sentir. ¿Quieres ser un borrego? Como todos los demás. ¿Quieres trabajar 8 o 10 malditas horas sin recibir nunca nada a cambio? ¿Quieres tener a un maldito policía en cada esquina buscándote y vigilando todo lo que haces y todo lo que dices, amigo? ¿Quieres que me aguante y no haga nada? Hey, yo no soy un maldito criminal y un maldito ladrón. ¿Qué te parece? Lo más valiente que he hecho fue continuar con mi vida cuando quería morir. No estoy seguro del porqué, pero sigo aquí enfrentando un día a la vez. Lo más valiente que he hecho fue continuar con mi vida cuando quería morir. No estoy seguro del porqué, pero sigo aquí enfrentando un día a la vez. Lo más importante en este mundo no es saber dónde estás, sino hacia dónde vas. El artista ve lo que otros solo vislumbran de la vida. No quiero mucho, quiero apenas saber que intenté todo lo que quise, tuve todo lo que pude, amé todo lo que valía la pena y perdí apenas lo que nunca fue mío. No estoy solo, por mis venas corre la sangre de todos mis ancestros. Ten fe en ti mismo, cree en lo que haces, sin más que todo, ser una persona íntegra. Depende totalmente de ti, nadie más, cómo evoluciona tu vida. Al final, cuando todo se acaba, lo único que importa es lo que has hecho en este mundo. Cada quien tiene su pequeña o gran preocupación. Si amarte fuese un pecado, por el diablo sería el más buscado. Ni el más sabio conoce el fin de todos los caminos. Nada tenía de malo y nada tenía de raro que se me hubiera roto el corazón de tanto usarlo. Me la paso diciéndole a todo el mundo que no se rinda, mientras que yo a veces no sé ni cómo puta sigo, sigo y sigo. Todos la cagamos, lo que hacemos después de cagarla es lo que realmente demuestra quiénes somos. Es increíble cómo las cosas pueden cambiar en tan poco tiempo. Cambias el entorno, tu forma de desenvolverte, tus gustos, tu enfoque, tu norte. Me atrevo a decir que no son las cosas las que cambian, sino nosotros. Son nuestros cambios internos los que transforman nuestra vida para bien o para mal. ¿Para qué extrañar a los muertos? No es necesario, ellos están en un mejor lugar. ¿Por qué no mejor te extrañas a ti? No eres ni la sombra de lo que deseaba ser. Dentro de un abrazo puedes hacer de todo. Sonreír y llorar, renacer y morir, o quedarte quieto y temblar adentro. Como si fuera el último, uno de estos días volveré a inhalar un poco de cocaína. Beberé bastante whisky, fumaré un buen gallo, todo esto acompañado de música del Palomas, de José Alfredo Jiménez y por supuesto de mi tipo Juan Gabriel. Prenderé un poco de incienso negro y cerraré mis ojos ya cansados, solo para irme un poco al pasado. Porque si bien es cierto que el olvido, la amnesia son un hermoso don que no cualquiera tiene, también es cierto que los recuerdos nos regresan a donde alguna vez nos sentimos felices. Podrán presumir del olvido, pero lo vivido no se borra con nada. Uno de estos días volveré a ese lugar donde me sentí feliz, donde me sentí seguro, ese lugar sagrado de arrogancia y de sarcasmo. Justo ahí donde mi mente y alma bailaban sobre las brasas de la soledad. Ese lugar donde no se conocía su nombre, olor a lunares. Ese lugar al que con gusto nombré mi feliz infelicidad. Lo más valiente que he hecho fue continuar con mi vida cuando quería morir. No estoy seguro del porqué, pero sigo aquí enfrentando un día a la vez. Lo más valiente que he hecho fue continuar con mi vida cuando quería morir. No estoy seguro del porqué, pero sigo aquí enfrentando un día a la vez. Cristian Tisca, la maldita 668, KCG, me estoy produciendo.